Hello, hello, hello. Can you hear me? Good evening, good evening. Hello, hello, hello. Good evening, teacher. Good evening, my goodness. It's raining. I don't know where you are, if it is raining or not, but it is, right? It is raining, probably. You know, the country, I don't know. Let's see, Carlos Heriberto, it's raining where you are right now? Yes, it's raining. It's raining? Okay. What about you? It is Regina. It's raining where you are? Yes, I do, teacher. It's raining here. Hmm. What would be the answer? It's raining, okay? That's a question with the verb be, okay? So one more time, Regina. It is raining where you are, Regina. My goodness. The answer is yes, it is. Ah, nice. Yes, it is. Okay. Do not mention the do. No me puede decir yes, I do, porque no estamos preguntando con el do, right? Acuérdese, usted tienen que escuchar la pregunta y con el auxiliar que están haciendo la pregunta, con ese auxiliar yo respondo. Muy bien. Nice. What about Andrea Geraldine? My goodness. How are you, Andrea? It's Monday. It's good. I'm good. Okay. It is raining where you are? Yes, yes, it is. Okay. It's raining, right? Nice. Well, so hitting my house, it is as well. It is raining, okay? Let's see. But well, so we have to be connected, right? So we have to be here. So let's start. It's Monday, so today I will mention the attendance scores, right? So remember that the attendance is really, 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 really important for all of us, right? So let me pass the attendance and then I'm going to mention the scores, okay? So you know that Inglés Corporativo, admi people from Inglés Corporativo, they are very, I don't know how to say it, no quiero sonar rude, pero they are very demanding, they are very demanding. So ellos le van a demandar y le van a exigir porque ese es su trabajo. Ok, estar pendiente de cada uno de nosotros, estar pendiente de cada uno de los videos. Y usted puede decir, pero ¿por qué son tan exagerados? Y así son. Por ejemplo, si así como le miden el tiempo a usted, así me lo miden a mí. Si yo subo un, just a moment, Noemi, just give me one moment. So, si yo, por ejemplo, yo subo un video que tiene 59 minutos y 59 milésimas, yo no me han dicho que lo repita, pero en teoría, o sea, el video a ley tiene que ser de una hora, 60, ¿ok? So, entonces, así es, así como a ustedes les miden el tiempo conectado, así me lo miden a mí. Y si yo subo un video, a veces, si se fijan, bueno, con ustedes no hay problema, pero con el otro grupo de las 9, ellos ya saben que si yo llego, como me voy a las 9:02, digamos de acá, y yo llego a la otra reunión a las 9:03, quiere decir que la clase va a terminar a las 10:03. O sea, yo no puedo terminar la clase a las 10 en punto sabiendo que llegué 3 minutos tarde. O sea, porque el video tiene que quedar de una hora. Entonces les menciono esto para que ustedes vean de que sí, o sea, los minutos que usted esté conectado son mandatorios, ¿verdad? Y ellos mandan, ahí han mandado nada más el que está en el 50% exacto. Y ellos, ¿verdad? Dicen, bueno, los que no tienen el 50 es porque han faltado. Y no es así. No es que usted haya faltado, sino más bien usted pudo haber perdido uno, dos,
3 minutos de conexión y eso hacen de que usted no tenga, digamos, una ese 50% perfecto, pero está en un 49-50, es decir, que le faltan 10 milésimas para estar en un 50. O sea, eso es lo que usted tiene que entender. Pero ellos solo ven la lista, 50, ¿quién tiene 50? Este, los demás no. Así, o sea, no se toman el tiempo de ver a detalle o decir, estas son las personas que están bajas en el score. Si no lo menciono, creo que yo así lo he hecho con ustedes y menciono, estas personas son las que van mal. Si no lo mencioné es porque usted no, pero ellos creo que hacen al revés y mencionan a los que sí van, digamos, en lo perfecto y quiénes son los que han bajado de ese punto. Pero hago esta aclaración por los mensajes que vi en el chat el día de ahora. O sea, no es que usted haya faltado, o sea, en ningún momento, si usted está consciente que no ha faltado, pues no es eso. El detalle es que si usted perdió un minuto, ya ese minuto le va a dar un desfase. Bien, Ana Noemí, no sé si tiene una pregunta, go ahead. Referente a eso, le quería comentar, teacher, porque al menos a mí me causa un poco de duda, ¿verdad? Porque yo siempre me conecto cabal a las 8 y de hecho a veces cuando usted se desconecta, hasta después lo hago yo, ¿verdad? O sea, que están los 60 minutos cabal conectado, ¿verdad? Entonces me llamó la atención el hecho de que hayan mandado la lista, pero creo que aquí la mayoría todos se han conectado, dependiendo de la respuesta que usted nos está dando ahorita, ¿verdad? Quizás han sido a milésimas de segundo, pero... Y eso yo lo puedo ver. O por el cambio de horario también, a veces uno o dos minutos, tal vez estamos en desfase en nuestro reloj, quizás, ¿verdad? No sé, ¿hasta qué punto? Podría ser, pero sí, voy a verificar, ya le voy a mencionar el tiempo y yo puedo ver acá el día que usted... le faltó un minuto, por ejemplo, o sea, yo lo puedo ver, y ese minuto le va a hacer que ese 50 se convierta en un 49.99, y si hay otro minuto, ese minuto le va a hacer un 49, ¿qué? 50, o sea, así es como va, o sea, cada minuto cuenta, y acá la plataforma Zoom da esa información, o sea, eso ni siquiera lo hace... uno, ya hay la plataforma de Zoom, tiene un crudo, una forma de descargar los minutos conectados por participante basados en los nombres que ustedes ponen con los dos nombres y los dos apellidos. Ya lo voy a mencionar para que vean ese punto y voy a mencionar a los que quieran saber en qué momento o qué día usted tiene uno o dos minutos de diferencia y eso le van teacher, a causar. Yo solo quisiera saber cuánto tengo de porcentaje. Sí, ahorita lo vamos a mencionar. Solo voy a pasar el attendance primero y luego voy a mencionar. Yo recuerdo que el viernes les dije, les voy a mencionar, pero nadie me acordó y a mí se me fue porque yo les dije, les voy a mencionar el tiempo que llevan porque ya estábamos prácticamente a la mitad del módulo, ¿right? Pero se me escapó y creo que quedó eso ahí. Pero hoy se lo vamos a verificar acá. Bien, I'm going to pass the attendance first and then we will see the score that you have until Thursday, right? So let's see, Abigail Noemi. I'm here. Thank you. Adam Wilfredo. Thank you. Nice. Alberto Enrique. Present. Nice. Alejandro Alfredo. Present, miss. Nice. Milcar Edgardo. I'm here, teacher. Thank you. Ana María Enríquez. Nice. Ana Mercedes. Present, teacher. Nice. Andrea Geraldine. Present, teacher. Nice. Ana Noemi. Present, teacher. Thank you. Andrea Michelle. Present, teacher. Thank you. Carlos Alberto. I'm here, teacher. Nice. Carlos Fernando. Present. Thank you. Carlos Heriberto. Carlos Heriberto, por ahí lo vi.
Carmen Guadalupe. Present. Carmen Guadalupe. César Alejandro. Present. Thank you, César. Let's see, Claudia Lisette. Claudia Lisette. Quiero ver, por aquí tengo un mensaje. ¿Dónde está? No, Carmen Guadalupe. Bien. So, César Alejandro, sí. Claudia Lisette, no me ha contestado. Cristian Gerardo. Present, teacher. Thank you. Daisy Sarai. Present, teacher. Thank you. Damaris Mabel. Present, teacher. Nice. Edith Araceli. Present, teacher. Nice. Edith Del Carmen. Present, teacher. Nice. Elian Heriberto. Present, teacher. Nice. Elisa Cristina. Present, teacher. Nice. Stephanie Giselle. Present. Nice. Fátima Elizabeth. Fátima Elizabeth. No. Francisco Alberto. Here. Nice. Gabriela Eunice. Present. Thank you. Gerson Antonio. Gerson Antonio. Ingrid Jamilet. Present. Thank you. Iris Regina. It's here, teacher. Thank you. Nice. So we are going to validate the attendance one more time at the end. So right now, I'm going to mention the score that you have. So el porcentaje que usted debería de tener es, sorry, es 50, porque esto es hasta el día viernes. El día de ahora no está sumado. Esto se va a aparecer mañana, ¿ok? So, entonces esto usted tiene que estar en un 50, ¿ok? Voy a mencionar, y los que quieran saber qué día usted no tiene 60 minutos, acá yo lo puedo verificar porque aquí en la lista está por día y por minutos, ¿ok? So, vamos a ver. Abigail, Noemí tiene 49.69, casi perfecto. Adam Wilfredo, 50, perfecto. Alberto Enrique tiene 50, perfecto. Alejandro tiene 43.75. Usted no falta, pero creo que hubo un día que tiene una falta completa. Amilcar Edgardo tiene 47.19, bastante bien. Ana María Enríquez, 34.27, va bastante bajita a comparación de los demás. Ana Mercedes en 50, excelente. Ana Noemí tiene 49.90, o sea, son prácticamente minutitos quizás los que le han faltado en algún día, porque pues es casi perfecto. Andrea Geraldine, 43.75. Tiene una inasistencia, creo, ahí, Geraldine. Andrea Michelle, 50. Carlos Alberto, 50. Carlos Fernando, 50. Carlos Heriberto, 50. Carmen Guadalupe, 46.15. César Alejandro, 24.79. César Alejandro está acá, ¿verdad? Just a joke. Ok, César, usted está obligado, César, a no faltar a ninguna sesión de las que hacen falta, porque hace falta el 50%. Así, te espero llegue el 80%. Then we have Claudia Lisette, tiene 50. Cristian Gerardo, 49.27. Daisy Sarai tiene 49.48. Damaris Mabel, 50.
Edith Araceli 4708, Edith del Carmen 4365, Edith, I'm sorry, Lian Heriberto 4333, Elisa Cristina 4344, Stephanie Giseo 4427, Fátima Elizabeth 3604, Francisco Alberto 49.69, Gabriela Eunice 4292, Gerson Antonio 4531, Ingrid Jamilet 50, Iris Regina 4760. Bien, voy a mencionar algunos que yo sé que quieren saber en los minutos. Por ejemplo, Francisco tiene 49.69. Prácticamente de las, ¿qué? 8 clases que llevamos, tiene 60 minutos el día 16, tiene 59 minutos el miércoles 15, ahí le faltó un minutito, ahí tiene 60, el 14 tiene 60, el 13 tiene 60, el 9 tiene 58 el día miércoles 8 y tiene 60 el martes 7 y 60 el lunes 6 que iniciamos. Entonces prácticamente son 3 minutos los que le han hecho el desfase. Y me dijo también Ana, ¿quién fue la que me dijo que quería ver? Ana Noemí. Vamos a ver. Ana Noemí. Ana Noemí tiene 49.90. Vamos a ver con fecha y minutos. El primer día tiene 60. El martes 7 tiene 59. Aquí le faltó un minuto. El martes 7. Y creería yo que solo es ese porque tiene casi los 50. Entonces es por un minuto que no tiene los 50. Como le digo, usted puede decir, ay, qué exagerados son. Pero como esto ya está hasta con fórmula. O sea, esto no es ni siquiera que ellos manualmente van escribiendo, o sea, descargan la información de la plataforma de Zoom y automáticamente este documento de Drive se llena. Entonces acá no es que, ay, qué mano peluda, no, aquí lo que Zoom dice es lo que se traslada en este cuadro y ya tiene fórmula para ir sumando y dividiendo entre los días que se van teniendo las sesiones. Y un minuto usted puede decir que exagerados, pero como ya eso ya está con fórmula, o sea, faltó un minuto, o sea, la plataforma no nos va a engañar y yo no puedo modificar eso, es más, ni siquiera tengo la opción en el Drive, esa parte está prácticamente protegida, entonces yo solamente pongo si está presente, me responde, no me responde, and that's it, ok, yo no tengo la autorización de hacer ningún movimiento ni en las notas de plataforma ni en el porcentaje. Ya la indicación se da desde el primer día, que es 60 minutos al día. Si usted se conecta menos, pues el porcentaje va a ir disminuyendo y ya no digamos si usted falta, que un día que falte obviamente le va a bajar porque ya no va a estar en 100%. No sé si alguien más quisiera consultar. No, todos estamos bien, todos escucharon el porcentaje. La verdad que la mayoría anda bastante bien, si quizás una o dos personas por ahí que andan bastante bajitos, pero o sea, si se conectan de acá a la siguiente semana, prácticamente tienen un 50% más lo que ya tienen. O sea, obviamente van a pasar el 80, pero eso depende de la conexión. Bien, si nadie más va a consultar el porcentaje, déjenme compartir pantalla por acá. Y let's start. ¿Qué hizo en la plataforma? Según veo, ahí van también bastante bien. Eso ya usted lo sabe, tiene que ir trabajando. Estamos en la tercera semana. En teoría, usted debería de estar trabajando la
sección 4. Mañana, primero Dios, empezamos nosotros la sección 4 para ir al día también con la plataforma. Bien, so let's start. So I guess you can see the screen, right? Si logran ver la pantalla. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Nice. So, no sé dónde está el grupo. Si alguien me puede iluminar ahí. Ah, aquí está. Ya alguien puso un mensaje acá. I'm going to share with you two pictures because I remember that I told you last class that I will share with you something. Thank you, Francisco. Let's see. This is a topic that we have right here. Preference, we have comparisons with adjectives. Acá en el manual solo tenemos los comparativos. Pero si se recuerdan, el jueves yo le dije, no son solo comparativos, están los superlativos. No sé si recuerdan eso. Entonces, en todo libro, la verdad que donde usted busque comparative, siempre le va a decir comparative and superlative adjectives, así como las imágenes que yo le he mandado. Acá lo separan y nada más le están diciendo a usted que aprenda los comparativos, pero de una vez, o sea, sepa la regla gramatical de los superlativos. Más adelante usted va a ver eso. Entonces, cuando usted llegue a ver eso, ya va a decir, ah, sí, me acuerdo que lo vimos allá con los comparatives and superlatives, ¿ok? So, todos estos son comparative and superlative adjectives. Vamos a ver, Dital Carmen, did you remember what is an adjective? Did you remember, Edith? No remember, teacher. You don't remember? Elisa Cristina, what about you? Did you remember what is an adjective? Sí, teacher. Son, digamos, como... In English, in English. No sé cómo se dice, cualidades. Como... Sí, como las cualidades, pero no sé cómo se dicen cualidades. Okay, so that would be the like qualities. But qualities. Yeah, okay. Remember, I told you, este le dije en módulos anteriores también les he dicho, es como cuando usted iba allá por tercer grado y la maestra le decía, el adjetivo es la palabra que acompaña al nombre. El adjetivo es la palabra que describe al nombre. El perro, feo. Feo es el adjetivo del perro. El carro rojo, rojo es el adjetivo del carro. ¿Se acuerdan que pasaron como por ahí, como por tercer grado, verdad? Entonces, ese es el adjetivo en inglés. So, the adjective, it's a word that describes the noun. So, this is a word that gives you more information, details about the noun. So, we say the red car, the cute dog, the little baby. So, cute, red, dog, I'm sorry, cute, little, and red are adjectives from those nouns, right? So, en este caso, ¿por qué menciono eso? Porque usted tiene que saber que estos comparisons son para los adjetivos, ¿ok? Esa es la palabra que yo voy a hacer, comparativa o superlativa. Acá el manual nos lo presenta de una manera bien básica, de una manera... bien sencilla. Lo vamos a leer para que usted vea lo que tenemos acá, pero la imagen le traigo yo algo más, no sé cómo decirle, más extenso quizás a lo que tenemos acá. So, look, it says, which one do you prefer? Ok, como aquí le está poniendo comparativos, ¿se acuerdan del which, verdad? Que dijimos que es cuál, cuando usted tiene dos opciones y usted necesita escoger, ¿cuál es tu color favorito? Which is your favorite color? So, hay un montón de colores y usted tiene que escoger uno o dos o tres, no sé cuántos, pero escoger. So, which one do you prefer? Which one do you prefer? That one is cheaper than the wool one, okay? That one is cheaper than the wool one. I prefer the little one, okay? So aquí se lo está presentando como una selección de que puede escoger entre varias. Which one do you like better or more?
So aquí usted puede decir, las dos opciones son correctas. Usted me dice, which one do you like better? O usted me dice, which one do you like more? So the two questions are correct. The same with the answer. I like the little one better. I like the little one more. So, aquí está como escogiendo. Recuerdan en la conversación anterior que estaban hablando de unas jackets, right? Y habían diferentes y tenía que escoger una, ¿ok? Vean estas respuestas que están acá. That one is cheaper than the wood one. This one is nicer than. The leather jacket is prettier than. It looks bigger than. It's more stylish than. ¿Ok? So, acá nos pone, mire, spelling, pero nos lo pone así bien básico y solo nos ponen como... que cuatro ejemplos de comparatives adjectives, ¿ok? Por ejemplo, el adjetivo es cheap, barato, pero usted me quiere decir, este carro es más barato que este, el carro azul es más barato que el carro verde, un ejemplo. So, ahí usted está comparando entre dos objetos o cosas o personas. Entonces, ahí yo necesito al adjetivo hacerlo comparativo. Ok, y hay una regla que ya la vamos a revisar. Para el adjetivo cheap, el comparativo será cheaper. Ok, para el adjetivo nice, el adjetivo va a ser el comparativo nicer. Para el adjetivo pretty, el comparativo va a ser prettier. Ok, para el adjetivo big, el comparativo va a ser bigger. Ok, so esto... al igual que los verbos, hay que aprenderlos, hay que estudiarlos. ¿Por qué? Porque las reglas gramaticales que tenemos acá nos van a ayudar. Vean la primera imagen. Creo que en las dos está igual, pero la primera es como más simple. Vean ahí. Tenemos el adjetivo, tenemos el comparativo y el superlativo. Creo que el comparativo está un poco más claro cuando yo tengo dos cosas y estoy diciendo, este me gusta más que este. Este es más grande que este. Este es más pequeño. Este es más alto. Este es más corto. Este es más delgado. Usted está diciendo cualquier cosa, pero está poniendo dos cosas. A mí me gusta más el café que la leche. Está comparando el café y la leche. No, es que el café es mejor que la leche. No, que a mí me gusta más la Coca-Cola que la Pepsi. Esos son los comparativos. Yo tengo dos cosas y estoy diciendo un adjetivo, pero lo comparo entre dos cosas, dos objetos, dos personas. What about the superlative? El superlative, como la palabra lo dice, es superlativo. Quiere decir que aquí no estoy comparando, sino que aquí estoy como afirmando que algo es mejor que lo otro. Como que yo diga, por decir, no sé, se me viene un ejemplo así como, no sé, no veo a nadie colocho por aquí en la clase, quiero ver. ¿Quién es colocho rompe almohada? Vaya, digamos que Adam Wilfredo, no sé si es colocho, pero se mira algo colocho. Digamos que yo quiero decir que Adam Wilfredo es el más colocho de toda la clase. Probablemente no es el único. Probablemente yo puedo comparar. Ah, Adam es más colocho que Heriberto. Un ejemplo. Pero estoy comparando, ahí sería... comparative, pero si yo quiero decir que Adam es el más colocho de toda la clase, ahí sería el superlative, ¿ok? Cuando yo estoy poniendo en primer lugar de todo. Por ejemplo, alguien me puede decir, miren, El Salvador y Guatemala tienen la parecida economía, o la economía de El Salvador es mejor que la de Guatemala, comparative. Pero si yo vengo y digo que Costa Rica es el de mejor economía a nivel de Centroamérica, ahí ya estoy poniendo un superlative. Costa Rica is the highest one, okay, with the economy in Central America. So ahí ya no estoy comparando a Costa Rica con nadie, estoy diciendo que Costa Rica es el mejor
¿Ok? Ahí estoy usando el superlativo, ¿ok? Veamos la regla, veamos la primera imagen. Dice ahí, adjectives, comparatives, superlatives. And we have right there one syllable, ¿ok? La regla, miren, la regla básica que usted debe de aprender, y se lo voy a poner acá en el chat, es las terminaciones, ¿ok? Para los comparatives, usted va a agregar ER casi siempre, pero no es igual siempre. Pero la regla es que usted va a saber que un comparativo le va a agregar una ER. ¿Ok? Y ya lo hago comparativo. Now, for the superlatives, ¿ok? For the superlatives es diferente. ¿Ok? Aquí ya no le voy a agregar ER, sino que aquí le voy a agregar EST a la terminación de los adjetivos. Y si yo le agrego EST, lo voy a convertir en superlative. Pero al igual que los verbos de la primera persona del presente simple, ¿se acuerda? Que no es que a lo loco le voy a empezar a meter la S a todos los verbos. Vimos que hay unas excepciones y que hay una regla que respetar. Lo mismo en este caso. Dice la primera sílaba que, la primera regla, que si es one syllable, ok, es decir que el adjetivo es solamente de una sílaba, aplica la regla. Para hacerlo comparativo, le agrego ER. Para hacerlo superlativo, le agrego EST. Ahí está el ejemplo, strong, stronger, strongest. Ok, strong, el adjetivo como fuerte, ¿verdad? Fuerte. Yo, por ejemplo, puedo decir, Juanito is stronger than Chepito, comparando. Pero yo quiero decir que, I don't know, Francisco is the strongest one. Ok, ahí no estoy comparando, estoy diciendo que Francisco es el más fuerte. Ok. Now, the second one, it says a consonant plus a short vowel plus a consonant, ¿ok? Imagínense ahí la regla, consonante más vocal más consonante, pero es algo, un adjetivo corto, big, bigger, biggest. ¿Han visto la hamburguesa biggest, right? Así se llama el restaurante, biggest. Quiere decir que es la hamburguesa más grande. En teoría va según el nombre. No sé si lo es, pero según el nombre, no le pusieron big hamburger, no le pusieron bigger, porque no lo están comparando. Le pusieron biggest. Means que es el superlative, el más grande. Then it says that the other rule says ends in E. Si ya el adjetivo termina en E, like large, the example, ya termina en E, no le voy a agregar otra ER, ahí solo le voy a agregar la letra R, ¿verdad? Porque ya termina en E. Vean el ejemplo, large, larger, ¿ok? En largest, ahí le agrego ST y ya lo hago superlative. Then it says, what happened with the adjectives that end in letter Y? Okay, ¿qué pasa si termina en letter Y, como el que tenemos ahí de pretty? ¿Qué dice la regla? Que voy a cambiar la letra Y por a regular I and then add the ER. Le cambio la Y por una I normal y le agrego ER o EST en este caso. Vean ahí el ejemplo, happy, happier, happiest. Ok. Then we have the next rule. It says two syllables, okay? Two syllables. Fíjese bien, acá usted tiene que aprender a identificar sílabas en inglés para saber si este adjetivo es de una one syllable or two. ¿Por qué? Porque cuando sea de dos sílabas, mire el ejemplo, gently, gentler or more gentle. Gentlest or must gentle. Aquí se ocupa el more. Si ven acá en el ejemplo, así nos lo ponen. Ok, mire, more. Ok, more. Tengo yo que
poner como prefix, el prefijo, lo que va antes de la palabra, el more va a ser para comparatives y el must va a ser para superlatives, ¿ok? So, eso es para los que son de dos sílabas. Now, what happened with the three or more syllables, con aquellos adjetivos que son más extensos? Ahí dice, mire, expensive. Aquí no voy a decir, ah, the car is expensive, no. Ok, o the car is expensiest, no, eso no existe. Acá lo que hace comparative o superlative es el prefijo, el prefix, el prefijo es lo que va antes de la palabra. More and must. Ya dijimos que more es para comparatives y must es para superlatives, ok. Usted me quiere decir, ah, este es el carro más caro del mundo, ok. So usted me va a decir, this is the most expensive car all over the world. Ok, ahí me está diciendo que es el carro más caro de todo el universo. Ok, pero usted me va a comparar algo caro. This is more expensive than this one. Ok, ahí estoy usando el comparative. En the irregular, aquí viene lo, el pelo en la sopa, como decimos, ¿verdad? Siempre tiene que haber un pelo en la sopa. Aquí viene lo de los irregulars. ¿Por qué? Porque los irregulars, al igual que los verbos que usted está estudiando y aprendiéndose, son diferentes. No hay una regla como los verbos regulares, que vimos la regla de que algunos se les agrega, algo otro se convierte en la guay, en la, y ya lo convierto a pasado. Acá no. Al igual que los verbos, acá hay que aprenderse los adjetivos que son irregulares porque cambia totalmente. Vean el ejemplo, good, ok, good. Yo no voy a decir gooder, jamás me vaya a decir gooder, goodes. Eso no existe, gramaticalmente equivocado. Usted me quiere decir good, bueno. Usted me quiere decir que la sopa de frijoles es más buena que la de pollo. Un ejemplo. Entonces usted no me va a decir, ah, this soup is gooder. No, eso no existe. El comparativo de good es better. Ok, usted me va a decir, the beans soup is better than the chicken soup. Ok, ahora usted me quiere decir que la sopa de gallina es la mejor sopa de todas las sopas. Es el superlative. Ok, ya dijimos que no existe gutest, no existe. Entonces acá sería best. The gallina soup is the best soup ever. Ok, ahí me está diciendo que esa es la mejor de todas. Ok, entonces los irregular adjectives, unfortunately, no hay una regla. Hay que aprendérselos, hay que estudiarlos. Little, less, and least. Ok, so la regla aplica nada más para las otras terminaciones o los otros tipos de adjetivos. En la otra imagen que les mando es lo mismo. Ok, lo único que ahí hay más ejemplos. Miren, ahí están los irregulares, good, bad, and for. Ok, so ahí está famous, more famous, happy, big, think, high. So, let's see if we can go ahead and complete this activity. So, look, we have right here this exercise A, complete this conversation, then practice with a partner. So, vamos a tomarle una captura acá rápidamente y lo vamos a hacer en pequeño grupo. Vamos a ver qué tal nos va. Aquí sería de que nosotros comparemos. Aquí olvídense de los superlatives porque en el libro, o sea, actualmente nosotros no estamos viendo en el manual superlatives. Esto que yo le estoy mencionando de superlatives, usted puede decir, ay, ¿para qué nos está diciendo eso si eso ni nos lo están evaluando? Pero para que usted ya lo conozca, porque va a llegar un momento en el cual usted va a tener que ver los superlatives y ya usted ya va a saber, no se va a quedar ahí como en la luna, ¿verdad? De y eso,
qué es. Entonces, ahorita todos estos son superlatives, ¿ok? Voy a dejar de compartir, ahí les mandé la captura y voy a hacer grupos pequeños, ¿ok? Voy a hacer grupos un poco grandecitos para que podamos trabajar. Quiero ver, van a quedar 5 grupos nada más, quedan de 6. Bien, ahí rapidito tenemos 4 minutos para completar esas oraciones. Todos son comparativos, ¿ok? Todos los que usted va a poner son comparativos, ¿ok? Olvídese de los superlatives. Eso es extra information just for you to know. But it's not the case in the exercise. So, are we okay with the instruction? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yep. Nice. So, let me open the rooms right here. Encontré uno que dice que es the most expensive, el superlative, the expensive. En el número 2, letter A es largest. Se le agrega la R, el que está entre paréntesis. Para el literal B del 2 siempre sería bigger, ¿verdad? Sí. En el 3A sería better. No es biggest. No, bigger. Biggest es el superlativo. Y nosotros debemos de poner los comparativos. Correcto. Para la B del 3 sería more stylish, ¿verdad? Creo.
Solamente eso sería, ¿verdad? Creo que sí, compañero. ¿Y qué pusieron donde dice I prefer the green cotton ones? Dice. They is more stylish. Ah, ok. Gracias. Okay, let's see, welcome back. Let me share the screen one more time and let's see the answers. So recuerde que todos iban a ser comparatives. Ahí habían unos que le decía el superlative, pero no, es aquí el libro nos está presentando comparatives nada más, pero sí existe el superlative, right? So look, we have different pieces of clothes, right? We have silk, polyester, small, medium, cotton, and wool. So let's see. Adam, Wilfredo, start with the first one, please. Number one, letter eight. Your first is. It is. Pero lo voy a leer acá porque no, no entiendo okay. El texto. Which dress is prettier, the yellow one or the green one? Perfect. So this is a question, right? Which dress is prettier? Okay. Prácticamente este es lo que tenemos aquí, right? Pretty, prettier. So the yellow one or the green one? So that's a question. Andrea, Geraldine, continue with the letter B, please. Larger. A letter B? Well, the green one is silk, and silk is the most expensive. But the most, Andrea, that would be superlative. Yes. And remember, these ones are comparative, Yo busqué el superlative teacher. Sorry. En ese, okay. Sí. Solo ese. Ok, so don't worry. Alejandro Menjivar, help us, please. Letter B. Ayúdanos ahí. Letter B. Well, the green one is zinc. And silk is more expensive. Apologies. Perfect, more expensive. No olviden el than, ok. Si ven acá en los ejemplos, todos dicen bigger than, prettier than, nicer than, cheaper than. Esto va como lo acompañando, como estoy comparando, es más a la moda que, es más grande que, es más bonito que, es más barato que, es más caro que. O sea, ese que es como el dance, ¿ok? Esto es más bonito que esto. Este es más grande que este, ¿ok? So, that would be, ¿ok? So, well, the green one is silk. And the silk, it's more expensive than polyester. Nice, ¿ok?
So let's see, the next one will be for Carlos Alberto, number two, letter A, please. Number two, letter A. Is this blue t-shirt? More bigger than the red and white one? Carlos, large? Large, sí. I'm sorry. Yeah. Okay. Es que tengo a la par las cosas porque no tengo ahorita el cuaderno. Oh, is this okay. Blue t-shirt? More larger, the red and one white one. Okay, Carlos, thank you. So, ¿cuál es el comparative de large? Larger. Ajá, we add the R, right? Porque ya termina en E, entonces solo le agrego la letter R. So, el more y el must solo lo vamos a agregar en los adjetivos que son largos, ¿ok? Que son de tres sílabas, de dos sílabas. So, okay. Si este es de dos, so more no lleva, ¿ok? Eso va solo para los, por ejemplo, expensive, ahí sí, ¿ok? Ahí sí, este es un adjetivo que va de dos o tres sílabas. Entonces acá, is this blue t-shirt larger than the red and bright one? Simple like that. Solo le agrego la letter R. The next one, letter B. Daisy Sarai, please help us with the number two, letter B. No, the red and white one is bigger. It's a medium. The blue one is a small. Okay, no, the red and bright one, it's bigger. Y ahí sí, no lleva el than porque hay un punto. O sea, ahí termina la oración y luego viene otro complemento de oración. It's a medium, the blue one, it's small. Okay, nice. Francisco, please help us with the number three, letter eight. Yeah. Look at those pens. Which one do you like? Bitter. Siempre se pone el down al final. In this case, not really. Okay, oh, okay. Not really. Porque aquí es, esta es una pregunta, right? Look at these pens. Okay, ahí termina y viene la pregunta. Which one do you like better? Okay, better. Nice. Okay, continue. Let's see. The letter B will be for Ana Noemi. Go ahead. Okay, dice, I prefer the green cotton one. They are stylish than the wool one. Okay, stylish. So, ese creo que lo tenemos aquí, right? So, yes. Vean, aquí está en el ejemplo. ¿Dónde está? Aquí está. More stylish. So, este tendríamos que poner el more, okay? So, I prefer the green cotton ones. They are more stylish than the wool one, okay? So, creo que tenemos que practicar. Mañana voy a ver si les traigo unos ejercicios de comparatives nada más. Porque los superlatives es un extra, right? Pero los comparatives sí, hay que practicarlos y hay que ver la regla, ¿ok? Vea la regla y ahí va viendo usted si ese es de que le voy a agregar este, solo la ER o solo la R o le cambio la Y o si va el more, ¿ok? Porque eso es lo que nosotros debemos de saber identificar. Carlos Alberto, go ahead. Esa es una pregunta, teacher. Este, en el caso de la palabra stylish, yo les hacía la consulta en el grupo porque según estaba viendo la regla que usted mandó, este, ahí dice que se le utiliza more en el caso de que sean tres o más sílabas. En el caso de stylish, como nosotros estamos acostumbrados a ver las sílabas, en base a cómo las unimos, ¿verdad? Letras, vocales con consonantes. En este caso, ¿cómo puedo yo aquí verificar cuántas sílabas tiene stylish o cómo se separarían? ¿Se separa una letra nada más como una como una sílaba? Nosotros en español decimos sílaba, ¿verdad?
mamá, tenemos dos sílabas, la M la A, ma, ma. Eso es en español. En inglés igual, solo que en inglés tenemos que saber identificar sonidos. Stylish. Ok. So, okay. Dos. No, no es como en español, que uno una consonante y una vocal y para mí esa es una sílaba. La correcto. N y la A, nah, ya es una sílaba. Uh-huh. En inglés van los sonidos. Porque no necesariamente tengo que tener una consonante y una vocal para hacer una sílaba. No, aquí va por sonidos. Okay. Sonidos. Entonces, sí, este es... La S formaría solamente como una sílaba, digamos. Es aquí sería S, un sonido, stylish, serían los otros. Entonces, este estamos... Por eso le pone el more. No le voy a agregar ER en los comparativos, ¿ok? Ok, thank you, Carlos. Pero como les digo, creo que necesitamos un poquito más de práctica. Le voy a buscar unos que digan exercise solo de comparativos para que se den gusto mañana haciendo un par ahí de ejercicios de esos. Bien. Déjenme acá validar la attendance. So no llegamos hasta donde yo quería llegar. Esto lo íbamos a hacer según el equipo, pero ya no nos dio el tiempo. Pero mañana, ok, tenemos que escribir un poquito. Recuerde que todas las habilidades son importantes, que usted las domine. Y mañana vamos a escribir. Así que venga listo mañana para escribir esto de comparing prices, ok. So, hacemos la lectura y terminamos prácticamente. Mañana quiero que iniciemos la sección 4 del libro, que sería la que ustedes están trabajando también en la plataforma. Bien, dejo de compartir pantalla rápidamente, valido la asistencia, ya que hay como dos almas que ya vinieron y no estaban al inicio que pasé la asistencia. Pero ya vi que están conectados, así que necesito validar. Claudia Lisette. Present, teacher. Thank you. Fátima Elizabeth. Fátima Elizabeth. Gerson Antonio. I'm here. Thank you, Gerson. Bien, solo Fátima Elizabeth, Fátima no está. Bien, so then the rest, you do have the attendance. So please, Fátima Elizabeth, quiero ver. Fátima Elizabeth. Levantó la mano, Fátima. Bueno, no sé si puede escribir en el chat, Fátima, ahí. O ya había escrito, déjeme ver. Yo le había escrito que iba a estar solo de viento. Ah, okay. Sorry. So, thank you, Francisco. Nice. Well, time is over. It's Monday, I know, but we have to work in the platform. No se atrase, no deje eso para última hora. Veo que algunos ya prácticamente están terminando y algunos ya terminaron. Eso es bueno. Y los que todavía no, pues vayan avanzando. No lo dejen para última hora. Y so, we have class tomorrow. So, I hope to see you tomorrow. Okay. So, thank you. Good night. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye. Good night. Take care. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Bye. My goodness. Thank you. Francisco, mañana si no canta, lo vamos a exonerar de, lo vamos a exiliar de las clases. Okay. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night.